session of the commission uh, and to this particular hearing um, which has been requested by the state of argentina um, and particularly the office of the prosecutor general to look at procuring justice and human rights in argentina. Uh, the, the state has requested this hearing to tell us about a series of initiatives and plans on the part of Argentina's public prosecution service. And the goal of those reforms and initiatives are to further strengthen. And implement compliance with international commitments undertaken in the area of human rights. Um, I've certainly benefited from other hearings requested by the state of Argentina. We look forward uh, to the information you're going to present us. I want to warmly welcome the ambassador and her representatives today and offer you the floor. Um, I, I also wish to introduce my colleagues with me today. I have former president. Uh, I have Jesús Rosco with me, Commissioner Rosco. I also have Commissioner Paula Vanucci with me, as well as the Executive Secretary Emilio Alvarez -I Casa, and the Deputy Executive Secretary um, Elizabeth Abbey Um Ambassador. Gracias, señora presidenta. En primer lugar. Quisiera agradecer a esta ilustre comisión su interés en conocer las buenas prácticas implementadas por la Procuración General de la Nación Argentina sobre derechos humanos que van a ser expuestas en esta audiencia pública de carácter general. Audiencia que se celebra, señora Presidenta, en una jornada de alto contenido simbólico para la Argentina. Como saben, hoy se cumplen 38 años del inicio de la sangrienta dictadura que impuso en mi país el terror y la violación masiva y sistemática de los derechos humanos como política de Estado. Por ello resulta doblemente simbólico que en un día como hoy el Estado argentino venga a compartir con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tanto colaboró en hacer visibles en el plano internacional las atrocidades de aquellos años, políticas públicas precisamente relacionadas entre otros aspectos, con el juzgamiento y condena de los responsables de tales violaciones. En estos 30 años de ejercicio democrático y con especial énfasis en la gestión de gobierno que se inicia el 25 de mayo del 2003, el Estado argentino, con el acompañamiento de los órganos del sistema interamericano, ha consolidado la promoción y la protección de los derechos humanos como política de Estado. Y es en ese hacer donde se inscriben las buenas prácticas que hoy la Procuración General de la Nación ha venido a compartir con esta comisión. Iniciativas que son de la mayor pertinencia y un aporte positivo en el marco del cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado, en tanto apuntan a mejorar el servicio de justicia, máxime tomando en cuenta que según los datos del sistema interamericano, en el 63% de los casos y peticiones en trámite respecto de Argentina se alega como agravio principal la violación de garantías judiciales. El Estado argentino desea finalmente resaltar el valor e importancia de estas audiencias temáticas como ámbito de reflexión y de intercambio entre los Estados y la Comisión en cuestiones que hacen a una mejor implementación de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, celebrando asimismo la iniciativa de la señora Procuradora General de compartir con la Comisión Interamericana las buenas prácticas que ha venido implementando desde el inicio de su gestión. Con la veña de la Comisión, le concedo la palabra a la doctora Alejandra Gils-Carbó. No agradezco a la Agradezco a la Ilustre Comisión Interamericana haberme concedido esta oportunidad para exponer sobre alguna de las iniciativas que he venido adoptando desde que asumí como Procuradora General en septiembre del 2012 para avanzar en la defensa de los derechos humanos en mi país. Debo aclarar que como Procuradora General de la Nación soy la autoridad máxima de todos los fiscales federales a lo largo del país y de los fiscales nacionales en la ciudad de Buenos Aires. El Ministerio Público Federal cumple 20 años desde que una reforma constitucional le otorgó autonomía, independencia y autarquía financiera. Ese encuadre constitucional parecería satisfacer los estándares fijados por la Comisión Interamericana en el documento sobre garantías para la independencia de los operadores de la justicia de, de diciembre del 2013. Sin embargo, cuando asumí hace un año y medio, debía realizar un diagnóstico de la situación del Ministerio Público que me reveló que, había, que esas aspiraciones que habían tenido los constituyentes quedaron en alguna medida neutralizadas por ciertos déficits legislativos y prácticas judiciales que determinaron que el Ministerio Público no tuviera el rol preponderante que se había pensado y además esos mismos déficits son los, los que explican muchas de las disfunciones que ha constatado el sistema interamericano en nuestro país sobre violación del plazo, del plazo razonable, abuso de prisión preventiva, eh, falta de investigación y sanción de responsables de ciertos delitos. Me voy a referir principalmente a un déficit legislativo para explicar cómo esto impacta en la protección de los derechos humanos negativamente y qué hicimos para superarlo. Nuestra justicia nacional y federal se rige por un código procesal semi-inquisitivo, lo que significa que es el juez el que determina en cada caso si se va a quedar él con la investigación o la va a delegar al fiscal. Esta indefinición legal ha motivado que el Ministerio Público Fiscal no haya desarrollado eh, estructuras propias para la investigación. Cuando su, asumí, no había equipos especial, especializados para, por ejemplo, delitos como el narcotráfico, delitos complejos, ni analistas criminales, ni planificación estratégica, ni cuerpos de peritos propios. Además,. Esta indefinición producía una falta de identidad en el propio Ministerio Público, al punto que siguió conservando durante estos últimos 20 años una organización refleja al Poder Judicial. Es decir, el mismo personal, las mismas estructuras, las mismas jerarquías. E incluso había unas unidades fiscales, eh, pero. Ahí ponemos que son débiles y aisladas. Pues estaban a cargo de fiscales que a su vez tenían a cargo una fiscalía o incluso dos, y en su tiempo libre evacuaban las consultas que se hacían sobre determinados temas, sin que esto llegara a modificar eh, la estrategia de funcionamiento del ministerio público. La mayoría de las provincias argentinas ha adoptado modelos acusatorios, que además son los que predominan en la región, en la Última apertura de sesiones del Congreso, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció su voluntad de enviar al Congreso un proyecto para modificar el código procesal yendo hacia un sistema acusatorio, lo que tiene un gran consenso en el ámbito eh, académico. Pero lo cierto es que hoy todavía los juzgados y las fiscalías siguen sin tener eh, desarrollado esquemas propios para investigar. Y esto motiva que muchas de las investigaciones sobre redes criminales se deleguen en gran medida en la policía. Esto produce una deformación de la persecución penal, porque entonces sucede que, aun cuando haya una autoridad política, judicial o del Ministerio Público que establezca la política criminal, en la realidad de los hechos termina atomizada en gran parte a través de las decisiones individuales que adoptan los agentes policiales y esto causa, por ejemplo, que la, una deficiencia en la persecución de la criminalidad económica que yo eh, detecté apenas asumí y además una preponderancia de, los, de las denuncias por delitos este, sencillos, robo, hurto, pero cuando hay algún nivel se pasa cierto umbral de sofisticación, ahí el sistema de justicia no tiene una respuesta adecuada, como lo demuestra la gran demora que registran algunos de esos procesos. ¿Qué hicimos para revertir esta situación en un año y medio de gestión? Creamos cinco Procuradurías especializadas con fiscales a cargo a tiempo completo, de narcocriminalidad, de criminalidad económica y lavado de dinero de violencia institucional, de trata y explotación de personas, de lesa humanidad. Estas Procuradurías son asistidas por siete áreas auxiliares de análisis criminal, de recupero de activos, de desempeño institucional, el plan de asistencia a la víctima, capacitación estratégica, informática estratégica y bienestar laboral, porque ninguna transformación de la justicia es posible sin el compromiso de los trabajadores judiciales. Creamos también 27 distritos fiscales que ca casi coinciden con las provincias. La de Buenos Aires tiene cuatro fiscales, coordinadores de distritos, que son los encargados de ejecutar la política criminal que determina la procuración y las procuradurías, de manera de que por un lado tienen que hacer un enfoque eh, localizado de eh, la situación eh, de cada provincia en relación al delito, de sus dificultades, fortalezas, debilidades, y a su vez tienen el mandato de unificar a lo largo de todo el país las políticas definidas, sobre todo en materia de combate del crimen organizado y de una mejor protección y promoción de los derechos humanos en todo el país. No pretendo aburrirlos con un diseño, explicando un diseño del Ministerio Público como tantos otros, sino destacar su funcionalidad para mejorar la defensa de los derechos humanos y también para señalar cuáles han sido los, ata los ataques que hemos sufrido por haber generado esta nueva dinámica en el Ministerio Público. ¿Qué son las Procuradurías? Son equipos. Especializados, interdisciplinarios, no solo firmados por abogados, como son los que pueblan, generan la fiscalía, sino por antropólogos, sociólogos, médicos, economistas, contadores, que se dedican el 100% del tiempo a una problemática, que almacenan información, la procesan, la analizan y con ese uso inteligente de la información diseñan estrategias y protocolos a partir de los cuales asesoran y coordinan la actuación de las fiscales con un propósito que es el de potenciar la actuación de cada fiscal frente al caso. Me voy a referir primero a la Procuraduría de Les Humanidad. Como lo anunció la embajadora, hoy es una fecha emblemática, 24 de marzo se cumplen 38 años desde el golpe de Estado de 1976. La jurisprudencia interamericana ha enfatizado el deber de los Estados de investigar y sancionar las graves violaciones contra los derechos humanos y esto luego también fue contemplado en la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas. Bajo esa mirada, nosotros decidimos reforzar la unidad de derechos humanos que ya existía en el Ministerio Público y que de todas las unidades fue la única que en realidad tuvo una actuación muy destacada, para transformarla en Procuraduría, lo que se re reflejó inmediatamente en el avance de los juicios. Al 2013, hay 520 personas condenadas por crímenes de lesa humanidad y 1.069 procesados. Hoy se encuentran en trámite 14 juicios donde están sentados en el banquillo 267 imputados. Estas cifras revelan una consolidación de este proceso de juzgamiento contra las Fuerzas Armadas y los responsables de las Fuerzas de Seguridad. Hoy el Ministerio Público afronta el desafío de continuar las causas que hay contra eh, cómplices civiles. Beneficiarios económicos del plan represivo y, por un lado, también eh, los casos de complicidad judicial. Debo resaltar la importancia de los fiscales ad hoc de derechos humanos, ya que sin ellos no hubieran existido estos juicios de lesa humanidad. Estos cargos son el resultado de una solución amistosa que se llegó a acá ante la Comisión Interamericana en el año 2000, en el caso Carmen Lapacó, son fiscales que le pusieron al cuerpo en estos juicios y ellos han contribuido a una oxigenación tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, donde han llevado un cambio de cultura, una democratización de la justicia, que también se tradujo en un cambio de cultura de la sociedad argentina como producto de este proceso de reconstrucción de la memoria, verdad y justicia. También la Argentina en este ámbito es modelo y ejemplo para los países de la región. El año pasado, estos fiscales ad hoc... 40 de ellos fueron denunciados penalmente masivamente junto con la procuradora por el solo hecho de haberlos designado con gran despliegue mediático lo que produjo que hubo muchos planteos de nulidad el intento eh, de separar a fiscales claves de, de los casos y todo esto eh, contó con el aval de un núcleo de la corporación judicial. Dentro de la Procuraduría creamos una unidad de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, que se ocupa exclusivamente de esclarecer estos hechos. Tuvieron dos principales méritos: eh, la de acortar los plazos para la realización del análisis de ADN. Había un promedio de 22 meses que tardaban estos análisis y ellos lograron llevarlo a 5 meses y 3 semanas. Además, superaron el método tradicional de la justicia, de estudiar caso por caso, para recoger toda la información y buscar patrones comunes, eh, incursionando en nuevas líneas de investigación porque se restituyó la identidad de, 100 hijos, de 107 hijos de desaparecidos en la Argentina, pero aún restan 44, eh, alrededor de 400 casos. La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, Protex. La trata es un fenómeno criminal que ataca a grupos vulnerables con difícil acceso a la justicia. Por eso la actuación de Protex es esencial. Además, combatir este delito es parte de los compromisos asumidos por el Estado argentino en diferentes tratados. En el 2013, cuando transformamos la unidad de trata en Procuraduría, crecieron un 50% los casos de colaboraciones a fiscales en todo el país, así como también las capacitaciones, que no solo son a operadores de la justicia, sino a agentes policiales. En materia de explotación sexual, ponen el énfasis en los casos complejos y en aquellos donde están involucrados funcionarios públicos, agentes policiales, inspectores municipales, intendentes, porque son los que ofrecen más resistencia a su avance en la administración de justicia en materia de trata laboral, están eh, trabajando en un proyecto para que las máquinas decomisadas, en caso de casos por trata, por explotación laboral, sirvan para que los, eh, las personas que estaban reducidas a servidumbre constituyan cooperativas de trabajo. Y lo hacen con el asesoramiento del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, creado en el año 2001 con la crisis económica y social, un tema que también merecería una audiencia aparte. Tercera Procuraduría de Violencia Institucional, Procubin. Esta es una de nuestras innovaciones. La lucha contra la violencia institucional ha sido una preocupación histórica del sistema interamericano que ha hecho múltiples estudios en países de la región. En la Argentina intervino en los casos de Walter Bulacio, Iván Torres y muchos otros. ¿Qué hace la Procubín? Inspecciona cárceles en todo el país: cárceles federales y cárceles provinciales, porque normalmente se alojan en ellas presos federales, lo que le da acceso a esos establecimientos y denuncia los abusos y los delitos de que son eh, sujetos las personas allí encerradas, lo que tiene la importancia de poder dar una protección homogénea en todo el país a la defensa de los derechos humanos de las personas encarceladas. Han hecho denuncias. Contra jefes penitenciarios que terminaron en destituciones, han promovido habeas corpus individuales y colectivos, peticionando medidas concretas de traslado de personas en situación de riesgo. La semana pasada obtuvieron una prisión domiciliaria para un travesti a quien le arrojaban trapos encendidos en la celda buzón en la que estaba alojada. Obtienen la atención inmediata a la salud la clausura de pabellones completos que no están en condiciones dignas para tener personas allí alojadas. Procubín obtuvo centenares de medidas, rescatando vidas y recuperando la dignidad de muchas otras. No tienen horarios para atender llamados que provienen de barrios de emergencia consultas a cualquier hora de la madrugada o para personarse en comisarías de barrios periféricos para constatar a premios o torturas practicadas a personas detenidas. Siempre están presentes cuando hay jóvenes muertos y balas policiales, y se hacen parte, se incorporan a los procesos para coadyuvar al esclarecimiento de esa clase de hechos, como también pidieron la Procubín intervención, tomar intervención en el caso Bulacio. Procubín está cambiando la configuración del tema carcelario en la administración de justicia. Luego de Procubín, la la Comisión de Cárceles de la Cámara de Casación pasó a acompañar a esta Procuraduría en, en sus inspecciones a las cárceles, lo que ha dado un gran impacto. El Ministerio de Justicia planteó, llamó a un debate público a principio de año para una reforma del sistema penitenciario y sobre todo lo que ha provocado es un cambio de mirada en los operadores judiciales, ya que este tema de la defensa de los derechos humanos de los presos para fiscales y jueces era un tema que no lo tomaban como propio. El titular de la Procubin fue denunciado penalmente por el Ministerio de Seguridad de una provincia por llevarse de una cárcel un instrumento de tortura. También está denunciado penalmente junto con todos los fiscales ad hoc por haber aceptado ese cargo y en varias ocasiones se le ha negado o se le ha obstaculizado el ingreso a cárceles provinciales alegando que no tiene competencia cuando sí la tiene cuando hay presos federales. Y esto es algo muy importante para el Ministerio Público porque es lo que nos permite a nivel federal poder garantizar una protección homogénea de los derechos humanos de los presos, como lo indica, como lo encarece el artículo 28 de la Convención Americana en su cláusula federal. La Procuraduría de Narcocriminalidad, Procunar. Comparto la preocupación de la Comisión Interamericana sobre que la política de drogas puede producir vulneraciones a los derechos humanos, algo que se planteará seguramente en la audiencia de mañana. Por eso, Procunar tiene el mandato de hacer un abordaje integral del problema del narcotráfico, no solo eh, fijar su atención en el delito, sino en la conflictividad social que lo rodea poniendo especial énfasis en las personas vulnerables porque hay muchas personas que están encarceladas eh, por consumo o por tenencia incluso para comercialización porque es muy esa diferencia entre tenencia para consumo y comercialización nunca está bien determinada y muchas veces son personas que provienen de situaciones de extrema pobreza por eso deben articular sus políticas con las eh, autoridades políticas de todo el país con las autoridades policiales judiciales de todos los distritos y también con las asistenciales. Tiene el deber de hacer hincapié en buscar a los responsables de los más altos eslabones de la cadena. En el año 2013, dos fiscales generales, apoyados por Procunar, obtuvieron la detención y prisión preventiva de dos jefes de policía, autoridades máximas de la policía de dos de, dos de las principales provincias argentinas, Santa Fe y Córdoba. Procelac, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Dinero. La voy a mencionar porque uno de sus eh, objetivos es eh, reducir la tendencia a la selectividad del sistema penal. Se especializan en crímenes económicos con impacto en el bienestar de la población, ya sea que provengan del sector privado o del sector público. En sus Actuación de persecución de lavado de dinero han tenido, por ejemplo, la ocasión de criminalizar redes de trata que habían sido absueltas por el delito de trata y que en virtud de una causa por lavado de dinero, de dinero se le fueron incautados sus cuantiosos bienes y activos y se le está siguiendo un proceso adelante, que es justamente el caso de Marita Verón que lleva adelante su madre Susana Trimarco. Las cifras y bienes decomisados por ProCELAC no tienen precedente en el Ministerio Público Fiscal, donde había una unidad de lavado pero que no tenía esta actuación. También el titular de ProSELAC ha sido denunciado pen penalmente por el solo hecho de haber aceptado este ese cargo. Volviendo al cuadro que habíamos visto al principio, la dinámica entonces son las cinco Procuradurías especializadas, asistidas y fortalecidas por siete áreas. Eh, especiales que se comunican con los 27 fiscales de distrito que tienen la labor de coordinar a todos los fiscales federales del distrito, generalmente equivale a una provincia argentina, de dialogar con los fiscales provinciales y con las autoridades locales, con las fuerzas de seguridad, con las organizaciones sociales, con el mandato de llevar adelante a lo largo de todo el país, las políticas en materia de crimen organizado y en materia de protección de los derechos humanos. También creamos un programa de género en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género contra la Mujer, Convención de Belén do Pará, ya tiene 20 años, pero subsiste hoy, subsisten hoy múltiples desafíos. Este programa pone énfasis en revertir la impunidad de los casos de violencia de género y de tener una política propia al interior del Ministerio Público. Creamos un mecanismo específico, que son los fiscales ad hoc de género encargados de revertir las respuestas inadecuadas que tenía el sistema judicial. Hacen un seguimiento de todas las denuncias que lleva la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, presentándose en los casos más graves, asistiendo y asesorando a los fiscales en cuál es el abordaje diferencial que deben tener este tipo de casos, y lo hacen combatiendo prácticas revictimizantes, muchas de las cuales fueron reflejadas en informes de la Relatoría de la Mujer de la Comisión Interamericana. Los fiscales ad hoc de violencia de género también contribuyen a un cambio de cultura judicial y han puesto fin a historias de impunidad en caso de hombres influyentes que ejercían violencia contra su mujer y que siempre quedaban impunes. Finalmente, también es responsabilidad de la Procuradora General de la Nación emitir dictámenes ante la Corte por los recursos extraordinarios. En ese ámbito he elevado, he elevado el estándar de acatamiento de los fallos de la Corte Interamericana y de las recomendaciones de la Comisión estableciendo su carácter vinculante, que además, junto con las convenciones, son una guía ineludible a la hora de dictaminar. Como parte del Estado argentino, asumo el compromiso de observar todos los instrumentos internacionales del sistema interamericano al que hemos adherido. Así he desistido del recurso de un fiscal que reclamaba prisión perpetua para menores de edad porque esta doctrina contradecía un fallo de la Corte Interamericana, en dictado en otro caso. He peticionado a la Corte Suprema de mi país que cree un una vía procesal que no está prevista en nuestra ley para garantizar el derecho a recurso, al doble conforme del condenado en sede penal. También hemos emitido dictámenes sobre derecho jubilatorio como derecho humano, derechos de los pueblos indígenas, a la no discriminación, derechos de los niños, a la libertad de expresión, al pronunciarme por la constitucionalidad de la Ley de Medios Audiovisuales. Incluso estamos entregando un CD con los principales dictámenes. Señores y señoras comisionados, He mencionado que generar esta nueva dinámica del Ministerio Público ha motivado resistencias de sectores de poder y de un núcleo duro de la Corporación Judicial. Así como la Corte Interamericana fue una gran aliada de la sociedad argentina al denunciar los crímenes de la dictadura y más adelante acompañando el proceso de fortalecimiento de nuestra democracia, espero también que en esta nueva etapa en que el Ministerio Público Fiscal quiere tener un rol más fuerte en la promoción y la defensa de los derechos humanos, contemos también con el apoyo de la Comisión Interamericana. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para cualquier pregunta y aclaración. Um, for your presentation. Um, of course, the, the commission is pleased to receive information of the impact the system has had, um, as well as the standards in strengthening your institutions, and particularly institutions of justice. Um, I, I wondered whether you could share with us the challenges you're facing, if any, um, in this major reform which you have introduced. And I also wondered whether you had any ability to assess its impact. Um, on impunity, for example, whether you have data which you have collected which can tell us something um, about um, the impact of this system in reducing um, impunity and strengthening the protection of human rights. Um, i wanted to see if my colleagues had questions. we have um, the country rapporteur with us, um, your new country rapporteur, um, commissioner paolo vanucci. Gracias, Presidenta, e saludo a toda esta delegação de Argentina e las pessoas da Embaixadora Dilo da Garre e Doutora Alejandra. Uh, Também é para mim um motivo de emoção a ser meu primeiro dia de participação em sessão. Com essa coincidência de fecha, que hoje é 24 de março, uh, quando se completaram 30 anos da ditadura, eu estuvo lá, em la ESMA, ao lado de meu colega, no tempo, amigo, companheiro, hermano e maestro, Eduardo Luiz Dualde, a quem... Quero mais na vez a ser a devida homenagem póstuma, que com quem muito aprendi em los cinco anos em que convivimos, e tenho interesse em aceder duas ou três uh, perguntas de aclaração deste de muito impactante relato, com esta preocupação com claridade anunciada no final e incluso começou com o reconhecimento que nesse tema todo tema de questões de, de crimes contra a humanidade, pela justiça transicional, Argentina serve como uma espécie de exemplo, de ícone para que outros países eh, conoscam melhor. É eh, necessário acerlo porque também em meu novo trabalho, é o de ser hoje, ela responsável por esse país tão importante, é natural que em alguns temas uh, teremos que viver em situações de las tensões naturales, eh, de la intermediación da comissão com demandas da de sociedade civil. E é porque também estamos todos cientes de que cinco anos, cinco siglos de opressão, violência, exclusão, não se reparam, não se supera em alguns anos de vida democrática. Mas minhas perguntas são acerca de alguns temas que foram mencionados muito rápido aqui em especial quando se falava de los dictámenes uh, a mim me gostaria conhecer um pouco melhor uh, que a se la fiscalia um modo geral em la cuestión de los pueblos indígenas também estava mencionado direitos sociais e eu sou também responsável por uma unidade temática desk Los derechos económicos, sociales y culturales. Y ah, la sesión anterior de hoy fue una impactante sesión sobre discapacitados. Y también eh, me gustaría preguntar si la Fiscalía trabaja también. Gracias. Gracias, comisionada presidenta. También me uno al agradecimiento a la digna delegación del ilustre Estado de Argentina por su presentación, embajadora, procuradora, a todas y todos. Eh, eh, en particular ya destacaba en su exposición la procuradora acerca de la manera como impulsa estándares interamericanos en materia de derechos humanos, lo cual es muy apreciado y que también cabe destacar que eh, eh, precisamente como el, el, eh, en el informe al que usted hace referencia de sobre garantías para la independencia de operadoras y operadores de justicia eh, 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 que presentó la que aprobó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, en donde precisamente se identifica a la, al Ministerio público como a los a las y los agentes del ministerio público como defensoras y defensores de derechos humanos y celebro que precisamente eh, eh, con esa calidad en su función eh, precisamente también se impulse eh, eh, los estándares interamericanos verdad desde la comisión interamericana estamos convencidos de que efectivamente no solo las, uh, las defensoras y los defensores eh, 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 en el ámbito de la sociedad civil sino también desde eh, como en su calidad de servidores públicos, ya sea jueces, juezas fiscales eh, defensoras defensores desempeñan una importante función y aquí está la defensora pública también de la Argentina eh, presente eh, eh, el caso es de que es muy importante que también desde desde la fiscalía, desde el Ministerio Público a su cargo se promueva de esta manera, lo cual lo vemos con sumo agrado, y, y, y que también eh, sea importante impulsar las garantías de independencia que deben tener la, las y los agentes eh, del Ministerio Público para el desempeño de su función. Y en este sentido yo le consultaría, sí ahora en un futuro también nos compartiera eh, información sobre si usted identificara algunos obstáculos eh, eh, que pudieran presentarse eh, 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 en, en el ámbito de, del Ministerio Público, ya sea de, por ejemplo, ya de provenientes de agentes estatales o no estatales, me refiero en materia de seguridad, por ejemplo, que se, se les brinde. A, a los agentes del Ministerio Público como en relación a la estabilidad en el cargo o, o los eh, procedimientos de separación del cargo, en fin, las garantías que usted eh, considera que, que, que desde su perspectiva la, la institución y, lo, y las y los agentes a su cargo eh, disfrutan, ¿verdad? Y también eh, 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 finalmente... Eh, en las políticas públicas que en materia de capacitación y derechos humanos existen dentro del Ministerio Público. Ya nos ilustra que lo están impulsando, pero que si hubiese también algunas políticas públicas que, 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 que después nos pudiera brindar para que también le eh, eh, estamos a la, dados a la tarea de darle seguimiento al informe al que hacía referencia y nos interesa mucho la experiencia de la Argentina sobre el particular eh, tanto eh, tam, en, en, con motivo de la investigación de ciertos delitos como tortura desaparición forzada etcétera o como también respecto al tratamiento especializado a víctimas de derechos humanos en fin la capacitación que en derechos humanos eh, 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 se, se imparte en su, en, en su institución muchas gracias nuevamente Sí, una lista de preguntas. Gracias, señora presidenta. You have some time sí, respond. tengo como siete preguntas, así que voy a tratar de ser precisa. En cuanto a los desafíos, puedo mencionar alguno que, me resulta que fue la pregunta de la señora presidenta. Me parece especialmente relevante que, bueno, además de toda esta dinámica generada, tenemos eh, un, un programa inminente de poner oficinas barriales en lo que nosotros llamamos villas de emergencia o villas miseria, que son varios muy carenciados, porque es eh, necesaria la presencia del Estado en los territorios, pero ya no con un sentido de... Persecución, es decir, sí porque el Ministerio Público no podría ser ajeno a la persecución, pero sobre todo con un móvil de prevención, porque lo que ocurre es que esos territorios suelen estar sobre, eh, subprotegidos, pero sobrevigilados. Y cuando esas personas son víctimas de delitos, no encuentran, no tienen un acceso fácil a la justicia y tienen más miedo de ir a los tribunales que la... Gente que transita por el centro tiene de entrar en una villa de emergencia. Entonces, este plan de poner ministerios públicos, en la, eh, oficinas del Ministerio Público en las villas de emergencia con fines de prevención, con fines de conciliación, para eh, porque a veces conflictos vecinales que no serían de nuestra competencia terminan en balas. Entonces, eh, llevar eh, cultura de la solidaridad, de la inclusión, de los derechos y llevar, sobre todo, eh, 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 ponernos del lado en el, en el territorio para conocer cuál es la problemática de esta gente dándole acceso a la justicia. Esto es uno de los desafíos. Eh, que tenemos en vista eh, en cuanto al impacto sobre la impunidad, es difícil hacer muchas cifras con un año y medio eh, de gestión, porque los 27 distritos los creamos en, en el mes de diciembre y todavía no tenemos designados todos los fiscales, pero ya ha generado una dinámica, eh, sobre todo en temas delicados este, como es el narcotráfico, que bueno, hay muchas cosas en marcha, que los resultados eh, nosotros los, los vemos, los, los sentimos, pero se verán en cifras más adelante. Eh, en cuanto a los pueblos indígenas, estamos teniendo una experiencia importante con una causa que viene de un tribunal de provincia donde un, eh, un grupo planteó la inconstitucionalidad de un municipio porque no se había respetado el derecho a la consulta de las poblaciones indígenas que eh, habitan ese territorio. Es una causa que ya tiene muchos años, que tiene una resolución desfavorable al reclamo y al derecho de la consulta en el Tribunal Superior. Eh, yo no puedo anunciar cuál es el resultado del dictamen, visto que lo tengo estudio, pero lo que sí pensamos es que estamos eh, acercando a las partes, porque nosotros podemos... Emitir un fallo a favor, un fallo en contra de la constitución de este municipio, diciendo que, eh, que violó el derecho a consulta, pero nos parece, si lo podemos intentar, algo más importante es que sean las propias autoridades y la propia sociedad la que asuma este compromiso y cambie esta eh, cultura eh, de exclusión que ha llevado a que esta causa tenga. Eh, el resultado que hasta ahora tiene. Entonces, eh, este es una, eh, uno, de las, uno de los eh, proyectos que tenemos en marcha en materia de indígenas. Eh, más allá de que es necesario, nosotros por nuestra competencia federal hay muchos de los muchas causas que en el interior del país no llegan a nuestra competencia, pero sí los dictámenes ante la Corte. Por eso es que le estoy mencionando este caso en el que he tenido más relación directa. En cuanto a derechos sociales, puedo mencionar un caso de, en que se estaba eh, produciendo el desalojo, son varios casos de desalojo de familias que han usurpado casas con, y tienen niños habitando ahí. La jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires le, de, le negaba el derecho a reclamar la intervención del asesor de menores, poniendo... El hincapié en la defensa del derecho de la propiedad y des, eh, desprotegiendo a, a los niños que, por ley, tienen derecho a tener un asesor que eh, defienda especialmente sus derechos. Hicimos un dictamen planteando la nulidad de, del procedimiento, y a pesar de que en casi todos los casos que he mencionado la Corte no, nos sigue los dictámenes, en un primer caso la Corte no intervino, nos resta, no intervino. Invocando el derecho a no a no pronunciarse en el tema, esperamos que en el segundo caso podamos tener un procedimiento, un pronunciamiento de fondo. En cuanto a los discapacitados, omití decir que la Procubin también se ocupa de las personas en centros de salud van a hacer inspecciones a centros de salud porque así, al igual que los presos, son personas que eh, carecen de voz y de acceso a la justicia para defender cuando son motivo de abusos, de falta resp de, 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 de respeto a su dignidad. Así que la provincia ocupa especialmente también de las personas con, con problemas eh, y que se encuentran internados, problemas de salud. En cuanto a identificar los obstáculos en materia de independencia, en el Ministerio Público, la designación de los fiscales se hace eh, a través, a propuesta del Poder Ejecutivo, eh, a través de las cámaras. Yo puedo decir que para, para asumir como procuradora tuve que ser examinada en una audiencia pública durante seis horas, televisada directamente. Teresa directamente y tuve el 93% de los votos del Congreso. Así que son eh, audiencias muy exhaustivas eh, donde hay participación ciudadana, porque todo el mundo puede, puede estar viendo el desarrollo de la audiencia. Y en cuanto a la remoción, hay un procedimiento disciplinario en el cual, eh, digamos, la actuación de la procuradora puede ser designar un sumariante y elevar al Tribunal de Enjuiciamiento, pero es un Tribunal de Enjuiciamiento firmado por siete miembros de distintos poderes, del Poder Ejecutivo, del Senado, de la Corte Suprema, del Colegio de Abogados, Público de Abogados, de la Federación de Abogados. Y me está olvidando uno, ¿no? Ah, y del Ministerio Público, uno del Ministerio Público, que son los que, así que yo diría que tienen un alto estándar de garantías de estabilidad eh, y, de y de posibilidades de independencia los fiscales. En cuanto... Sí, nos preocupa eh, que eh, la... La independencia del Poder Judicial que sería necesaria a través de la consagración de un código acusatorio que defina eh, y haga clara la distinción entre el rol de investigar y el rol de juzgar para que, eh, que es el, el sistema más apropiado de un Estado de Derecho es que los fiscales y los jueces tengan roles nítidos y los cumplan. Que sea el juez el que decida si la causa se la queda o se le envía al fiscal con discrecionalidad y a veces las causas van y vienen, esto es algo que afecta la independencia del Ministerio Público frente al Poder Judicial y produce una dependencia en las investigaciones de la prevención policial que también, digamos, no coayuva al fortalecimiento de un mejor resultado de la Administración de Justicia. Por último, he sido preguntado sobre las políticas públicas en materia de capacitación. Sí, verdaderamente es un tema tan importante para nosotros que junto con la Defensora General de la Nación aquí presente, hemos fundado una escuela a la que llamamos Escuela del Servicio de Justicia. Justamente para poner énfasis... Nosotros hemos transitado largos años de dictadura y a lo mejor de gobiernos democráticos, pero que todavía tenían una tradición autoritaria. Y siempre, por una cuestión de conservadurismo, las estructuras judiciales son la, las últimas en avanzar. Con este propósito de producir un cambio de cultura, de esta... Cultura un poco de, de sector privilegiado que tuvo siempre eh, la justicia en nuestro país. Al principio sus integrantes provenían de élites y esto fue cambiando con el tiempo. En el año 46 se negaron a aplicar las leyes laborales y a criar los tribunales del trabajo. Hubo que destituirlos y cuando se nombraron los nuevos ministros de la Corte, eran los empleados judiciales los que se negaban a integrar los juzgados laborales. Esto en el año 46. Con el paso del tiempo estas, han llegado otros estratos de la sociedad a, a los cargos judiciales, pero siempre se ha mantenido una posición un poco de, de, de un cierto falta de transparencia. que también no mencioné mi plan de transparencia porque no tuve tiempo. pero bueno, lo importante es que esto sea algo masivo, algo que llegue a todos aquellos que quieran postularse a cargo. por eso, creamos una escuela de la magistratura que da puntaje para los eh, concursos de magistrados y también eh, cursos eh, de capacitación específicos para fiscales, ya creándoles una cultura de la investigación, creándole la cultura que tienen en todos los ministerios públicos modernos de ser los que dirigen y controlan y supervisan la labor policial. Y también, por supuesto, en materia, porque no puede ser eh, estar fuera de este cambio de cultura, el mayor acento en eh, la promoción y protección de los derechos humanos en nuestro país en los últimos 10 años hemos vivido un proceso de expansión en el reconocimiento de derechos humanos que la justicia debe acompañar y hemos puesto un acento en la capacitación en ese ámbito. The Commission expresses its gratitude to the State of Argentina for the information que provided. Um we look forward to any additional information you can share with us. Um, Any data um, coming out of the implementation of these reforms, um, we would welcome. Um, thank you very much for those who have also attended this hearing.